La jornada 6 inició en Monterrey, penúltima de la temporada regular. Los Galgos de Tijuana buscando su primer victoria de la temporada, visitando a los Fundidores, que en caso de ganar aseguraban el segundo lugar en la siembra de cara hacia la postemporada. Tijuana iba a tener el ovoide y en el primer cuarto iban a lograr abrir la pizarra. El gol de campo de Paul Ortiz de 26 yardas para colocar el 3 por 0. Así que Tijuana estaba ganando. Antes de concluir los primeros 15, Fundidores con Epler buscaba la anotación. Sin embargo, el pase no iba a ser bueno y se marcaba justamente fuera del terreno de juego, más de la ofensiva, cerca de la intercepción. Así que iban a buscar el gol de campo. Lo iban a fallar arrancando el segundo periodo. Y Tijuana se mantenía con el 3 por 0. Epler, que buscaba por dónde, y ahora sí encontraba a Marcelo González. Se iba a escapar ahí con habilidad y con potencia. Llegaba hasta las diagonales para darle los 6 puntos al equipo de los Fundidores y ponerlos al frente en la pizarra 7 por 3. La defensiva, que se había ido al pase profundo, la válvula de escape, que era González, llegaba a zona prometida. Así se iban a ir al descanso. En el tercer cuarto, Epler ahora encontraba a Torin Justice. Ampliaba la ventaja a 11 puntos. La jugada primero con el flujo hacia la derecha. La defensa se engañó. Justice por el izquierdo encontraba un buen carril. Tijuana, que trataba de acortar distancias con intento de gol de campo, pero el equipo especial de los Fundidores lo iba a bloquear. Importante labor, porque de haberlo conseguido, Galgos se hubiera puesto a una posición en el marcador. De ahí Epler buscaba y encontraba otra vez las manos de Torin Justice para el 21 por 3. Ahora aprovechando la altura de Justice, justo a la cita, y conseguía la anotación en el cuarto periodo. Galgos, que trataba de meterse al partido, y por fin Diego Ruiz encontraba a Luis Roberto Araujo. Era el 21 por 9 y todavía respiraba el equipo de Tijuana tratando de regresar al partido. Ruiz con más, buscaba otra anotación. El pase iba a ser incompleto. Se iban con las manos vacías. Posteriormente, venía Epler con el pase completo y otra vez Torin Justice llevándose en las espuelas a Enrique Altamirano. Su tercer pase de anotación de la noche. Qué actuación también de Epler con su cuarto pase de touchdown. Y era el 28 por 9. Ya lapidario para el equipo de los Galgos. Todavía intentaba algo Tijuana. Apareció Fabricio de León para robar ese ovoide en la última esperanza del equipo de Galgos, que pues ya se iba a llevar la derrota. Todavía en la última ofensiva, ahí ya el ovoide, que no iba a poder tener control. Se acababa el partido. Fundidores ganó 28 por 9 al equipo de Galgos.